cada año se producen numerosos casos de infarto del miocardio a nivel mundial. Esta cifra podría reducirse si mantuviéramos un estilo de vida saludable. El infarto de miocardio o ataque cardíaco se produce cuando el flujo de sangre que va al corazón se bloquea. Generalmente este bloqueo es una acumulación de grasa, colesterol y otras sustancias que forman una placa, taponando las arterias que alimentan el corazón, las arterias coronarias. Esta placa podría romperse formando un coágulo, bloqueando así el flujo de sangre. La interrupción del flujo de sangre puede dañar parte del músculo cardíaco o músculo del corazón. Algunos infartos se producen de repente, pero muchas personas tienen signos de advertencia horas, días o semanas antes de que esto ocurra. No todas las personas que tienen ataques cardíacos tienen los mismos síntomas o con la misma gravedad. Estos son los signos y síntomas de un ataque cardíaco o infarto del miocardio. Molestia constante que parece indigestión, con náuseas, ardor de estómago o dolor abdominal. Falta de aire. Sudor frío. Fatiga. Aturdimiento o mareos repentinos. Sensación de compresión o dolor en el pecho o en los brazos, que se propaga hacia el cuello, la mandíbula o la espalda. Algunas personas tienen un dolor leve, pero para otros la primera señal puede ser un paro cardíaco repentino. Un infarto del miocardio puede resultar mortal en la mayoría de los casos. Lo importante es llamar a ayuda de emergencia médica si crees que estás teniendo un ataque cardíaco. Bien, eso es todo por ahora. Deseamos que el tema sea de tu ayuda. Si deseas comentar, puedes hacerlo. Y esperamos que te suscribas a nuestro canal. Hasta un próximo video. Ah, y regálanos un me gusta.